Estoy contento. Entonces ellos han estado batallando para conseguir clientela, para que se den a conocer en el sector. Y les dije, pues hagan una tardeada, ¿no? Una tardeada de su producto. Yo invito, yo me encargo de invitar a los tour operadores, a los dueños de los hoteles y a los que se quieran colar para que conozcan y puedan promocionarlo. El fin de esta reunión o de este convivio es que podamos tener esta embarcación llena. Fuera para nosotros una desgracia que pues este gran esfuerzo de esta familia joven pues si fuera al mar, se hundiera en el mar, literalmente, porque no nos apoyamos como sector. Aquí hay un mundo de posibilidades. Todos los que están con nosotros, ayúdenos a que este producto tenga éxito. El interés de la Secretaría, el interés mío es que este sea un ejemplo de cómo una microempresa puede tener éxito en el turismo. Y yo estoy seguro que si podemos hacer exitoso este producto, pues va a venir más producto todavía para nosotros. Algo nuevo en Mazatlán, queremos que lo disfruten con toda su familia. Mi esposo Guillermo y yo estamos a cargo del barco. Es un ambiente completamente familiar. Él les explicará un poco acerca de esta linda embarcación. Mi nombre es Guillermo González Tobar. Es un barco muy apto para traer familias a bordo, niños, personas mayores. Este barco lo utilizamos aquí en Mazatlán. Ahorita estamos saliendo a pescar todos los domingos. Es un domingo familiar. La pesca la realizamos los domingos a las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es un costo muy accesible para la familia, donde se incluye en el paquete que compran de pesca, son 10 horas y incluye el desayuno a bordo, aquí preparan la comida y el pescado que ellos capturan. De igual manera, en temporada de ballenas, que es de diciembre a abril, o sea, hacemos 600 ballenas. En verano estamos por empezar un proyecto con un crucero al atardecer, que es muy atractivo, muy accesible, estoy incluido bebidas y comida a bordo, preparadas aquí por nuestro chef. Pueden visitarnos en la página de nuestro Facebook en Isla Clarion o llamarnos al teléfono 6691-737367. Nos encontramos en la Marina Fonatur. Para dar una referencia, es bajando el puente del Cid. Nos encontramos aquí. Para todas aquellas personas que gusten visitar el barco, siempre serán bienvenidos aquí en la Marina Fonatur. Al horario que ustedes gusten, aquí siempre se encuentra la tripulación para cuando gusten visitarnos. Es un barco construido en Estados Unidos,
Está aprobado por la Guardia Costera de Estados Unidos y por la OMI, es una organización mundial internacional marítima. El barco está muy equipado en cuanto a extinguidores, chalecos salvavidas, aros salvavidas y balsas inflables. Es un barco muy seguro para los niños, ya que es un barco muy estable por la forma que está construida, especialmente para el turismo. No es un barco pesquero, es un barco hecho para el paseo de turismo. Muy bueno para navegar por la construcción y además es un barco que cuenta con mucha historia. Es un barco único, clásico, muy raro que exista un barco de esa construcción. Fue construido en 1954, acaba de ser reconstruido en Mazatlán hace 2 años, de tal forma que quede de la forma original cuando fue construido originalmente en 54. Aparte trae otro más atractivo a las personas que quieren conocer un barco con 60 años de historia. Con gusto los esperaremos aquí, cuando quieran visitarnos el muelle o dar un paseo.